Buenas noches, payarromeos. Hoy los traje a disfrutar y a degustar unas riquísimas pizzas a pedido de todos ustedes de un local maravilloso que está acá en la zona sur, más conocido como Planeta Pizza. Según me estaba comentando el dueño, que hace más de 25 años que están acá. Así que son tradicionales y son muy, muy, muy ricas. Bueno, eso dicen, así que ahora lo vamos a comprobar en un ratito, ¿sí? Pero mientras tanto, les quiero mostrar y comentar, hacer un paneo. Miren lo que tenemos. Un día de semana, toda la gente disfrutando de las riquísimas pizzas, lomos, hamburguesas. Tienen de todo acá en Planeta Pizzas. Miren, miren, miren. Familias, los niños jugando, ahí inflables. Tenemos también cochecitos acá, esos que van con las fichitas. Mira. Oh, un espectáculo, la verdad, un espectáculo. Los dejo con un poco más. Payarromeos, estamos en enero del 2022 y estos son los precios que maneja Planeta Pizzas. Miren, miren, miren todas las variedades de pizzas que tenemos. Pizza con P. Miren, 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 miren. Después se las voy a convertir a precio dólar para los turistas. El precio de la mozzarella, que es la que venimos a probar. Le pedimos al dueño una pizza de mozzarella, la mitad. Y la otra mitad, que sea sorpresa, la más fuerte que tengan ellos. Pero no es solamente eso que tienen esta gente. Tienen, miren, tienen lomos, sándwich de milanesa, milanesa, barrolucos, papas fritas, papas, tacos, hamburguesas. Miren los precios. Ensaladas varias. Y bueno, después tenemos todo lo que son bebidas. Así que en este caso nosotros pedimos una, no le puedo decir la marca, pero es una gaseosita de este sabor, ¿sí? Y encima el detallito que te sirven con manicito. Así que imagínate qué bien que te tratan. Ambiente familiar y todo lo que ustedes esperaban de Planeta Pizza. Así que cuando necesiten pasar un buen rato en familia, vengan acá a Planeta Pizza. Bueno, y ya se viene lo mejor. La pizza. Payarromeos, no pude aguantar y la tuve que probar a la pizza. Así que van a faltar porciones. Pero les comento, hemos pedido de mozzarella. Y le digo que está un espectáculo. Y hemos pedido la fuerte de ellos, de Planeta Pizza, que me dijeron que son las cuatro estaciones. Miren lo que es esto. ¿Saben por qué? Porque el secreto está en la masa. El secreto está en la masa. Miren lo que es esto. Ahora me van a ver a mí probando la pizza de Planeta Pizza. Vaya Romeo, llegó el momento de probar la pizza en vivo y en directo. Te comento, la pizza de mozzarella, la masa es casera. Vamos a probar la aceituna. No hay con qué darle. La mozzarella me encanta. Y ahora vamos a probar, payarromeos, la porción de pizza de cuatro estaciones. Miren lo que es esto, ¿puedes filmar ahí? ¿Qué es? Cuatro estaciones. Aparentemente tiene
salame, aceituna, palmitos. Veo anchoas. Qué delicia. Así que vamos a probar esta que está. Y morroncito, ¿eh? El último morroncito, a ver. ¿Saben que me di cuenta? Que el secreto está en la masa. Muy, muy, muy rico. Y perdónenme, Payas Romeo, les comento, nos sirvieron con platitos, con cubiertos, pero en mi barrio no se come, se come con la manita, así que los quiero mucho. La maestra los acompaña. Seguimos un poco más. Bueno, Payas Romeo, hemos llegado al final de este video. Les comento, Planeta Pizza está situado para los turistas que vienen y no conocen La Rioja. Llegan en el colectivo de la terminal de ómnibus aproximadamente a 600 metros para el lado oeste, o sea, para el lado del cerro. Llegan a la terminal, miran para el lado del cerro y en la primera rotonda del lado de los cerros, acá en diagonal, está Planeta Pizza. Atendido por su propio dueño, los mozos, los cocineros, todo súper buena onda. Súper bien nos trataron, muchas gracias a la gente de Planeta Pizza. Acá al costado les dejo las redes sociales. Y no se olviden que el secreto de Planeta Pizza, el secreto está en la masa. Así que bueno, vengan y averigüen ustedes también, la pasamos súper bien. No se olviden de suscribirse a mi canal Payas Romeo. También a seguirme en el Instagram porque todos los días estoy subiendo cositas nuevas. Muchas gracias y pónganme en la caja de comentarios acá abajo, la caja de comentarios, ¿qué otro lugar de La Rioja o qué otro tema le gustaría que toquemos? Muchas gracias, que la magia los acompañe. Me llaman Payas Romeo.